Hola, ¿cómo están? Good evening, everybody. Thank you for joining on time. My friends, Ceci, Adri, Alejandro, Leslie, how are you today? Everything is okay? Are you Fine. ready? Are you ready for The last session. ¿Están listos para la última sesión? Vamos a. Bueno, the time is yours. The time is yours. Unfortunately, it's not my time. Desafortunadamente, no es mi tiempo. Esta noche es de ustedes. Así que I hope that you are ready for the presentation. We're going to wait the participants, okay, your classmates. Can you please send a message to through WhatsApp in order that they join us? Pueden enviar un mensaje a WhatsApp diciéndoles que se puedan unir, por favor, que los estamos esperando. A ver, everybody. Equipo rojo y equipo azul, vea. Vamos a ver quiénes serán los ganadores. El sí, ¿usted va a proyectar o proyecto yo? Usted, porfa, Quiero ver. pruébese Quiero ver si puedo. Vamos a ver. ¿Quién es su equipo, Elsie? Es Adriana, Tatiana, Sandy y Nancy. Entonces le falta Sandy y Nancy. Sí. Ay, viene Sandy, ¿ves? Haciendo relajo, como siempre. Mentira. La estamos esperando aquí, muchachita. Déjeme ver en descargas. Quiero ver. Aquí tengo present continuous, dice. Vaya. Ah, ya lo encontré. Aquí está todo. Sí se ve, ¿ve? Sí, Bueno, él sí, sí. Leslie, ¿quién le falta? Sandra, dice, ¿ve? Nancy. Ah, chis, Nancy. Díganle a Nancy que se apure. Y Mr. Luna no se fue con ustedes, de casualidad. No. Ah, pues las traicionó, se fue con el otro equipo. Es que me escribió y me dijo, mire, yo me voy a ir con un grupo, pero le quiero preguntar a usted si puedo. Y yo le dije, sí, únase. Pero entonces, si no se fue con usted, está con el otro equipo. Se fue con las otras. Se fue, Mr. Luna, nos abandonó. Vaya, apúrense, dígale, no lo puedo estar esperando aquí, muchacho. Que me escribió. ¿No les costó llegar a casa ahora? Imagino que sí, por la lluvia. Yo descansé. De verdad, ay, qué rico. Vamos a ver. Dicen que no puede.
¿Qué pasó? Ya le escribieron a quién a quién le falta. Bueno, le puede escribir yo no quería, ¿verdad? Pero me obligan ustedes a hacerlo. Los que van a presentar aquí ahora, pues le voy a poner. Qué bárbaros. Del otro grupo, todo el grupo hace falta, creo yo, vea. ¿Quién es del otro grupo? Bichas, no me ignore. Alejandro, porque va a ser juez conmigo esta noche. Oiga, Alejandro, vamos a decidir quién es el mejor equipo esta noche de chicas, porque este es un combate de chicas que hemos hecho. Equipo rojo y equipo azul. Así que usted y yo vamos a calificar. Y usted me va a decir cuál es su opinión en privado. Vea, allá me escribe, me lo manda aquí en Zoom o allá en el WhatsApp y me dice: Teacher, yo considero que el equipo rojo o yo considero que el equipo azul y así. ¿Ok? Perfecto, de acuerdo. Va, pila pues, pone atención, después le voy a preguntar a usted y a los que no participan y a los que no van a exponer. Va, ya están completas, amigas. ¿Sí o no? ¿Quién va a empezar? ¿Quién es la que rompe el hielo esta noche? Yo, Adriana, Adrián. bárbara. Yo sabía, pero no quería decir. Vaya, me callo. Adiós. 3, 2, 1. Good evening, teacher and classmates. We are the Blue Hearts team, and we are explaining about the present continuous. Can you pass the? Let's go. We will use present continuous in the action that happened at the moment. Usaremos presente continuo cuando estemos haciendo acciones en el momento. The form, the present continuous is subject plus to be plus verb plus ing plus complement. For example, I am studying English for right now, or I am explaining the present continuous right now. Quiere decir una acción que estamos haciendo, realizando en el momento. Por ejemplo, ahorita que estoy explicando acerca del presente continuous. Next, please. Also, we will use present continuous in actions that are currently happening, although not necessarily at the time we speak. También lo podemos utilizar como en momentos de la actualidad, aunque no sean en el momento que estamos hablando. For example, I am working hard for this company. Next. The negative form, we can also use it to refer to negative action. For example, or the form is subject plus to be plus not plus verb plus ing plus complement. For example, she is not drinking water, or Kaina is not drinking water right now. And my class may continue with the others. Good night, everybody. This tense is used when the action is the progress in the present. And to create questions, you just have to follow this basic formula. Verb to be plus subject plus verb plus ing
sorry, ing plus complement plus a question mark. You only have to place the auxiliary in front of the person or thing that is performing the action at the current moment. Para generar una pregunta en el presente continuo, se tiene que tomar en cuenta la fórmula que es como la base, que es el verbo to be, ya sea lo que ya me han venido viendo, they, were, and she, y el subject, que en todo caso, para el complemento que tenemos acá, es I, el verb to be, el verb, perdón, complementado con el ing, que se ocupa para indicar que algo está siendo progresivo, y el complemento junto con el signo de interrogación. For example, I am feeling great. Verbs not used in the present continuous. There are many verbs that cannot be used in the present continuous. These are verbs that are not action, but describe a state or preference. For these verbs, we use the present simple. For example, preference, state, idea or belief, other. Examples of verbs that express preference: to love, to like, to hate, to dislike, to care, to mean, to want, to wish, to prefer, to appreciate. And examples for of verbs that express a state: to know, to remember, to understand, to forget. And five senses: to feel, to hear, to see, to smell, to test. Idea for belief: to think, to suppose, to believe, to feel, to doubt, to assume, to consider. Others: to seem, to look, to be, to have. Examples: I'm hating you. Esto es incorrecto. Cuando queremos poner un ing donde ya conocemos los verbos que no lo pueden llevar por la forma de conjugación, lo correcto sería I hate you, que es un verbo o es un sentir, cómo se siente una persona. Entonces no lo podemos conjugar con ing. Otro ejemplo sería he's loving the cake. Eso también es incorrecto. No podemos ponerle ing. Lo correcto sería his loves the cake. Next. Examples present continuous. John is reading a book. She isn't doing her homework. They're eating a cake. Examples of how to use present continuous, ing in positive sentence. Alan is not driving right now. It's an example of how to use ing in negative sentence. Next. Examples of how to use ing. Is Mary driving her car? Are you listening to the radio? What is a meeting? Here are some examples of verbs that express preference, which can be used in the present continuum. To love, to like, to hate, to dislike, to care, to mind, to want, to wish, to prefer, to pray. Here are some examples of verbs that express that sí, are not perdón used. Que la interrumpa. Creo que tiene interferencia. Si gusta, apague la cámara y solo deje el sonido para que no afecte mucho. Gracias. Sí. Here
are some examples of verbs that express states that are not used in the continuous present. To know, to remember, to understand, to forget. This rule also applies to the five sentences: to feel, to hear, to see, to smell, to taste. And with verb that expresses an idea of or belief, to think, to suppose, to believe, to feel, to don't, to assume, to consider. Other verbs that are only used in present simple are to seem, to look, to be, to have. Good night. Vamos a hacer unos ejercicios usando el verbo, usando verbos y el ing. My mom's playing. Sería mi mamá está jugando. El otro ejemplo sería he's listen to music. I'm sorry, miss. I'm sorry, miss. Will be listening or listen? Listening. Okay, got you. Thank you. To music. Ah, bueno, ya está ahí. Ajá, listening. El segundo sería she's playing. El tercero sería swimming. El cuarto sería showing. Y el sexto sería fixing. That's it. Sí, ya. ¿Y quién, se, quién va a cerrar aquí? Pues? ¿Quién va a decir thank you for your attention? Bye-bye. Ese me tocaría a mí. Pero piensa que yo ya no puedo hablar mucho. Ahí que me ayuden mis compañeras. Bueno, ahí nos vemos, vea. Gracias. ¡Woo! Muy bien. My girls, in front of you. Me mintieron. Bien, pueden hablar inglés y yo aquí voy a repetirles. ¡Qué bárbaros! Me han mentido todo este mes. Un excelente trabajo. Se trabajaron en equipo. Yo felicité a la que hizo la presentación, en la que obviamente sé que mandaron ahí sus ideas. Les quedó muy bonito, estoy orgullosa de ustedes porque sé que tienen sus trabajos, cosas que hacer, hijos, esposos y todo, y han hecho el esfuerzo muy bien. Todas tienen 10. Está ganas de llorar, ¿verdad? Porque de verdad que estoy bien feliz por ustedes. Y agradezco su esfuerzo de llegar al final. Por favor, no desistan. Así que, bueno, Alejandro, me pasa ahí la nota para este equipo. Vamos a escuchar al siguiente, ¿ok, Alejandro? Así que pilas también. Creo que Fátima me pasó el suyo, ¿verdad? El otro grupo ya está acá presente. Digan present. Present. Ok, veo a Elvia, Fátima.
Mr. Luna, Delmi, ¿les falta alguien o no? Jacqueline no se va a poder presentar porque va en el tráfico y comenta que solo tiene 5% de carga. Ah, vaya, pues entonces ahí la cubren a esta muchachita. Muy bien. Esperen, voy a descargar el documento. Uf, qué bonito. Ah. Vamos a ver the next one. Quiero ver Fátima. Fátima está por aquí. Ahí voy a usar sus presentaciones en mis clases. Así me ahorran el trabajo. Muy lindo, de verdad, les quedó muy lindo. Bueno, voy a seguir con el siguiente, que ahorita me lo van enviando, ¿verdad? Así que eso no lo puedo revisar antes, pero confío que está bien, ¿ok? Bueno, voy a poner el micrófono y empiece. Go ahead. Good night, everybody. On this occasion, we will develop the demonstrative pronouns as a real group. Members Delmi Samayoa, Jacqueline Zavala, Karina Méndez, me, Fátima Rodríguez, y Carlos Luna. In grammatical terms, these are the demonstrative pronouns, these, that, these, and those. Demonstrative pronouns in English are generally used to describe animals, place, or the things. However, they can be used to describe people when the person is identified. For example, this sounds like gorgeous thing. Next. Ahí dejo a mi siguiente compañera. ¿Me saludaron? To locate a specific element and indicate to the other person how far away it is, we use the demonstrative pronouns this, that, singular, and this, those, plural. Example. This is an apple. That is an apple. Que eso serían en singular. En plural serían el these are apples y and those are apples. We are demonstrative uses to refer to the location of something or someone, whether that object or person is near or far from the speaker or listener. En ese caso sería, bueno, como cuando se usan los demostrativos. Para en el number one, para referirse a la ubicación de algo o alguien, es decir, si ese objeto o persona está cerca o lejos del hablante o del oyente. Number two, to refer to ideas that have been expressed previously, demonstrative allow you to
communicate by avoiding repetition. En este caso, para referirse a ideas que se van expresando con anterioridad, los demostrativos nos permiten comunicarnos evitando repeticiones. What trailer must be taken into account? ¿Qué reglas hay que tener en cuenta? En los demostrativos, como ya sabemos, ¿verdad? El this y el das, that, perdón, son singulares. Example, this tree is over 80 years old. Este árbol tiene más de 80 años. Este sería singular y este sustantivo está hablando de que está cerca, ¿verdad? That tree across the street is over 80 years old. Ese o aquel árbol de ahí enfrente tiene más de 80 años. Siempre está hablando en singular, pero está hablando que está lejos. And these tree are over 80 years old. Estos árboles tienen más de 80 años. Este habla en plural, ¿verdad? Pero que está cerca. And those tree across the street are over 80 years old. Esos o aquellos árboles de ahí enfrente tienen más de 80 años. Ese igual habla en plural, pero están lejos. His living as a demonstrative pronoun is used to replace a noun or pronoun that has already been mentioned in a sentence. This pronoun is used mainly to avoid repetition that may lead to any kind of confusion. Demonstrative pronouns indicate number, singular or plural, and the relative distance of the thing being referred to. Como lo mencionaba mi compañera anteriormente, this and that refer to a singular, se refiere a en singular, and this and those refer to plural, es cuando estamos hablando de más de una cosa o alguna persona. This and this and this talk about something nearby. Cuando hablamos de this o en this, hablamos de algo que está cerca. Y para referirnos a algo que está lejos, es el that and dos, que es about something over there. A demonstrative pronoun replaces a noun, meaning that is stem along at the subject or object of the sentence. Demonstrative pronoun demonstrate something using them is the verbal equivalent of pointing at something or someone. They draw attention to the theme or person you're referring to. Como mi compañera lo explicaba anteriormente, cuando hablamos de algo en singular que está cerca es el this. Y cuando estamos hablando de algo singular que está lejos, es el that. Y cuando hablamos de plural y nos referimos a algo que está cerca, es el this. Y cuando hablamos de plural y de en algo que está lejos, sería el dos.
Okay. Good night. Este, ahí tuvimos un pequeño little problem with Jacqueline in the traffic. Y en this moment, no present. Okay. Entonces, vamos a ver los ejemplos que teníamos por acá. The next, please, Kaina. You will explain that as slide. Give me one moment, please, please. Okay. I am driving. Voy a estacionar un ratito. Me van a dar por acá. Okay, okay. Take your time. No worries. Tome su tiempo, no se preocupe. Si gusta, lo puedo explicar yo. Puede cubrir usted este, si gusta. Adelante. Ah, okay, gracias, es... Carlos, gracias. Ok, ese, sí, le voy a explicar, pero bueno, será en español, lo voy a realizar, voy a cubrir allá que ese, bueno, ellos están hablando de, del this, del des, el that. En este ejemplo que muestra aquí, como esto se refiere prácticamente a, la, a algo que esté cerca o algo que esté lejos. En el caso de el lado izquierdo, donde se encuentra una casita azul, solo una casita azul, la oración dice, this house is blue. Y su significado de this es este o esta. Y es en una forma singular, ¿va? Se refiere a una. Entonces, si se fijan, está cerca. Está cerca y es en forma singular. Entonces, esta casa es azul. El siguiente ejemplo muestra dos casas. Y si se fijan al inicio de la oración, dice, this house are blue. El this es para, el this es para referirse a dos o más objetos. En este caso se refiere a dos casas. Pero es de una forma plural, pero están cercanas. Entonces, por eso de es esta oración se formula de esa forma. This house are blue. Se refiere a estas casas son azules. Ahora, el tercer ejemplo que muestra allí es de una casa, pero con la diferencia que la distancia es más lejana. Entonces, para esto se aplica el that. That house is blue. Se refiere a una casa, en este sentido es algo singular, pero con la diferencia, como lo mencioné anteriormente, es que su distancia es más lejana. Entonces lo traduciríamos al español, that house is blue, sería esa o aquella casa es azul. Por último, el siguiente ejemplo es de una manera plural. En este caso siempre son las dos casas el ejemplo, pero la palabra que se ocupa en este caso es does. Does house are blue. Y está haciendo énfasis a dos casas, ¿sí? De dos o más les mencioné que se usaba este tipo de palabra. Does house are blue. Esas o aquellas casas son azules. ¿Sí?
Los ejemplos que están al lado derecho, si me los puede poner, por favor. Los anteriores. O bueno, dejemos ese. Sí, usted. Ok, bueno. Aquí son más ejemplos donde se puede utilizar el this, el this. Por ejemplo, el primero es, this is her book. Este es su libro. Y es algo cercano. Lo dijimos que se utilizaba el this para algo cercano y en una forma singular. This is her book. Este es su libro. El siguiente ejemplo es, these are my new friends. Friends. Sería, estos son mis nuevos amigos. Y el siguiente es, that is our car. Ese es nuestro carro. Pero es, lo hace referencia, es como que lo esté señalando, esté, y su distancia esté un poquito lejana, ¿sí? Ese es nuestro carro. Y el siguiente ejemplo, por favor. Ok. Aquí es muy similar, solo que los ejemplos son con gatitos. Y lo voy a hacer de una forma más rápida, ¿verdad? La primera imagen dice, this cat is small. Traducida, ese gato es pequeño. Aquí se utiliza el this. La siguiente es, this is cat are small. Estos gatos son pequeños. Ambos son para referirse a algo que está cercano, pero la diferencia es que uno, en este caso es this, es para algo singular, y el que está a la par es para algo plural, como lo mencionaba anteriormente, ¿sí? These cats es dos o más. Y rápidamente, los siguientes dos. That cat is small. Ese gato es pequeño, pero señalándolo, como que está un poco lejano. Y el siguiente es, those cats are small. Esos gatos son pequeños. ¿Sí? En una forma plural. Bueno, hasta ahí termina con los ejemplos de el this, el this. Gracias, Carlos. Okay. Gracias. Okay. This time I will explain some exercises. We are going to need some participants and they will help us complete the sentence. Taking in account the display of the roles previously displayed by our college. Pues para poder ver si logramos comprender un poquito el tema, ¿verdad? Porque sí es como, veíamos viendo, es un poquito complejo, pero nuestros compañeros pues nos han explicado pues con varios ejemplos y cómo, cuándo debemos aplicar, ¿verdad? Palabras, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Vamos a necesitar ayuda de algunos compañeros para despertarnos un poquito. El tema es como un poquito, pues, engorroso, pero vamos a ver, vamos a molestarlos para ver qué nos dicen con los siguientes ejemplos. Por ejemplo, en la primera, ¿cuál estaríamos utilizando? Sería this, this, that o those. Are going to study in Alejandro, ¿qué nos dice? This. ¿Qué opinan los demás? Yes. This. ¿Por qué? Porque dice, tú vas a estudiar a esta escuela. Es un elemento y está próximo. Entonces, oh, posiblemente está haciendo un tour o está en entrada. Entonces, lo está viendo. Ok. En el siguiente, ¿cuál creen que sería? Is my room. ¿Estás en mi alcoba? ¿Cuál sería la palabra que vamos a utilizar? This también. Así es. This is my room.
esta es mi alcoba. Si usted está en su alcoba, lo tiene, es tangible y lo está en el momento, no lo tiene lejos. Perfecto, don Alejandro. En la siguiente, este es tu gato. ¿Is Nansen? Sí. ¿O es? ¿Cuál sería? This. Este es your cat. Is this your cat? Este es tu gato. Y lo está abrazando, lo está apapachando, lo está tocando. Entonces, y es un solo gato, ¿verdad? No, son varios gatos. En la siguiente. Is their house. ¿Es esa la casa de ellos? ¿Cuál sería? Nancy o alguien que nos quiera contestar. Dad. Is. Dad. Es una casa y no la tenemos cerca, la tenemos lejos. Entonces sería, is that their house? Porque no la tenemos a la par, ¿verdad? La tenemos lejos. En la siguiente, you can sit down in chair. Tú te puedes sentar en esa silla. ¿Cuál creen que sería? Those. That. Sería that. Porque es una silla. Si dijéramos chairs, sí, si fueran varias. Perfecto. En la siguiente, are my jeans. Estos son my jeans. ¿Cuál sería acá? Ojo. Is. Hablamos de jeans, varios. These. Y los estamos these. Tocando. El jeans es un. This. This. Ok, listo. Are flowers beautiful? Estas están estas flores hermosas. ¿Cuál creen que sería? Podemos these, tocar las flores y son varias. This. Exacto. Take cookies for your kid. Toma estas galletas para tu hijo. ¿Cuál creen que sería? This. Exacto. Cars are expensive. Carros, varios. Toast. Los podamos tocar en ese momento, los tenemos lejos allí en la venta de carros. Entonces solo toast. Los tenemos lejos. Toast. ¿Toast sería? Toast. Cars are expensive. La siguiente. Are restaurants good? ¿Son buenos esos restaurantes? Los están viendo en una revista o en San Google, ¿verdad? Y no los podemos tocar, los estamos viendo de lejos, pero son varios restaurantes. ¿Cuál creen no. que sería? Toast. Toast. Exacto. Leave the food on tables. Deja la comida en esas mesas. ¿Cuál creen ustedes que sería? Tomando en cuenta las reglas. That's, ¿verdad? Ok, entonces, en los ejemplos, tomando en cuenta las reglas, hay que primero ver si está cerca, lo puedo tocar, está lejos, solo lo señalo, son varios o son uno. Esa es la conclusión de todo lo que nuestros compañeros pues, nos han explicado. The next, Kaina, please. Ok. In this picture is an exercise también, pero es para que lo puedan practicar en sus casas, ya cada uno solito y se pueda terminar de afinar el tema, ¿verdad? Este es un ejercicio para el the house, en el homework. Hoy les dejamos tarea. La siguiente vuelve mi compañero Carlos Luna con el tema pues que él traía inicialmente. Carlos, todos suyos. Okay, thank you. I'm talking about possessive pronouns. Okay, what are possessive pronouns? Possessive pronouns are those pronouns that replace nouns and indicate the belonging of the subject. Does it they relate and deposit to the
possessor. Ok, se los voy a explicar rápidamente. Estamos cortos de tiempo. Los pronombres posesivos, y igual también les voy a explicar sobre los adjetivos posesivos, pues ambos los usamos para expresar posesión, valga la redundancia, posesión. Es para indicar a quién pertenece esto o aquello. Ahora bien, en la imagen que está al lado derecho, en la parte superior, podemos ver los pronombres posesivos. En este caso, lo dividimos en tres columnas. La primera de ellas dice el sujeto, subject pronouns. En este caso es el sujeto. Y la segunda es el pronombre posesivo que vamos a usar para cada uno de ellos. Ok, rápidamente. Para el sujeto I, que en este caso es yo, el pronombre es my, ¿sí? El segundo es you y su pronombre es yours. En español, suyo, suya o suyos. El tercero, he, pronombre es his. Es también suyo, pero de él. El cuarto es she y su pronombre es hers, ¿sí? Es suyo o suya de ella. El siguiente es it, pero como regla general para possessive pronouns, it casi no se ocupa. Bueno, no se ocupa. Entonces, bueno, el siguiente es we, y su pronombre es ours, que sería nuestro o nuestras. Rápidamente, el you nuevamente es yours, suyo, de ustedes, de más. Estamos hablando en plural, de más personas. Y el último, they, y su pronombre es theirs, es suyo o de ellos. Ok. Abajo, en la esquina izquierda, hay un ejemplo sobre una oración, cómo se utiliza el possessive pronoun. Y es una oración y al mismo tiempo es una pregunta. Y vamos a decirle en este momento. La oración es, that car looks new. Is it yours? La podemos traducir, ese carro parece nuevo. Es tuyo. Aquí podemos ver el pronombre yours, que se refiere a suyo. Al lado derecho podemos ver otro ejemplo de possessive pronouns. También es en forma de pregunta, y el cual es la siguiente. Dice así, whose pen is this? Traducida sería, ¿de quién es este bolígrafo? Entonces, ahí podemos, a esa pregunta se puede responder de diferentes maneras, porque depende al sujeto que lo reciba. Por eso es que se ven de diferentes formas las respuestas. Entonces, una de ellas es it's my, que sería es mío, it's her, es de ella, el siguiente es it's his, es de él, it's our, es nuestro, y el último dice it's their, es de ellos. Continuando, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Les voy a mencionar algo que es muy importante y por el cual vamos a diferenciar sobre un pronombre y sobre un adjetivo. Entonces, en algo en que se diferencia un pronombre y un adjetivo posesivo es en el sustantivo. Entonces, ¿qué es el sustantivo? Pues son palabras que nombran a person, persona, place, lugar, animal, animales y things, cosas, ¿sí? Esto es lo que diferencia a ambos. En la parte izquierda, abajo, vamos a ver un ejemplo de pronombre, y en la parte derecha vamos a ver un ejemplo de adjetivo, para que veamos la diferencia de ellos. Luego pasaré al adjetivo.
En los pronombres posesivos nunca, nunca van acompañados de un sustantivo. Sí, la oración se estructura de esa forma. Nunca va a ir acompañado de un sustantivo. Si podemos chequear en ese ejemplo, un ejemplo muy fácil, dice, this house is mine. Traducida rápidamente, esta casa es mía. Podemos observar dentro de la estructura que tiene esa oración, house es el sustantivo. Es de qué, de qué. O la persona a la que nos estamos refiriendo. En este caso es cosa, objeto, la casa. Y is my, is, perdón, es el verbo to be. Y my hace referencia a pronombre posesivo. En este caso es mío. Entonces, como les mencionaba, dentro de, para identificar si la oración es un pronombre o un adjetivo, lo principal es el adjetivo. Y en esta oración vemos que los pronombres nunca van acompañados de un sustantivo. Rápidamente podemos identificar que la casa es mía y es allí donde vamos a usar el pronombre. Ahora, rápidamente, la siguiente oración dice, this is my dress. Esta se convierte en adjetivo porque la oración sí va en este caso, el adjetivo es my y sí va acompañado de un sustantivo, que es dress, ¿sí? Es este, este es mi vestido, ¿sí? Para diferenciarlo del pronombre, como le mencionaba, era el sustantivo, pero si nosotros mencionamos, este es mío, pero ¿el qué? ¿El qué? Necesitamos saber el qué es mío. Entonces, dentro de la oración dice, este es mi vestido. El vestido es el sustantivo. Y en el pronombre sabemos que la casa es mía. Entonces, porque anteriormente mencionamos la casa es mía. Entonces, bueno, no sé si me dejé, bueno, me expliqué bien, pero pasemos a la siguiente. Rápidamente, los adjetivos, es muy poca la diferencia, pero nuevamente, vamos, el subjetivo, en este caso, el sujeto, I, es, en este caso se ocupa my, you es your, pero la única diferencia de este y los otros es que una S los va agregada en ellos, y en el adjetivo no lleva esa S. Bueno, he is his, she is her, it is its, en este caso sí se ocupa el its, we is our, you is your, y they is their. Rápidamente abajo, vamos a ver otro ejemplo rápido de la diferencia de un adjetivo posesivo y de un pronombre. Y la oración, his house is built. Necesito un participante nada más que me pueda decir por qué ese es un adjetivo y no un pronombre. Esa oración es un adjetivo y no un pronombre. His house is big. Su casa es grande. ¿Quién le va a ayudar? A mí se me ha olvidado todo ahorita, así que no puedo. Hola, Carlos. Hola. Repítame la pregunta, por favor. Ok, solo quiero saber, bueno, si me di a entender, de la diferencia de el adjetivo y el pronombre. Entonces, aquí en este ejemplo que vemos en pantalla, tenemos dos oraciones. Una dice que la primera dice, his house is big, y la segunda dice, the house is his. Entonces, ¿cómo puedo identificar yo quién es en cuál de las dos oraciones se usa adjetivo y en cuál se ocupa como pronombre? Ok, lo que yo te comprendí es que, por ejemplo, en his house is big, es un adjetivo posesivo, pero este va acompañado de un sustantivo. Sí, vea.
Porque es sí, así es. Luego tiene house, luego va el verbo, que es is, y be, que es lo que describo de la casa. De la casa, así es. Entonces, en el pronombre posesivo, dice the house is his, la casa es de él, ¿ok? Pero puedo ver que el his, después de la palabra his, ya no se escribe más nada, ya no viene un sustantivo, porque el sustantivo está antes del pronombre. Del pronombre. Okay. Así, así, sí, así. Así es, está en lo correcto. Okay, no, ok, está en lo correcto, está en lo correcto. Okay. Me choqué, okay, pero le entendí, es lo importante. No, eso es lo importante. Pues, eso es lo mejor. Gracias, okay, Carlos. Ok, bueno. Bueno, eso sería prácticamente la diferencia. La diferencia entre un adjetivo y un pronombre. ¿Sí? Los siguientes son ejemplos. La siguiente imagen son ejemplos. ¿Sí? Donde podemos ver la diferencia de ellos dos. Voy a decir los primeros dos, ¿va? Porque ya es hora. En este ocupamos my. ¿Sí? ¿Sí? Que es mío. That is my apple. Y el siguiente es the apple is my. El primero es un adjetivo porque my va. Si solo decimos that is my, no sabemos el qué. El qué. O sea, qué es mío. Entonces, lo que le sigue es apple. Ah, ok. Las manzanas. Esas. Esta es mi manzana. Esta es mi manzana. ¿Ok? Ese es, se utiliza en, como adjetivo. Y su estructura cambia. My. Solo se escribe M y Y. Ahora, la siguiente es the apple is my. Allí se convierte en pronombre porque anteriormente está el sustantivo que sabemos de quién estamos hablando. En este caso, de las manzanas. Ya sabemos, las manzanas así son mías. ¿Sí? Bueno, hasta ahí voy a dejar el ejemplo porque estamos cortos de tiempo, pero yo sé que me captaron, comprendieron qué son los adjetivos y qué son los pronombres posesivos. That's it. Thank you. Excellent. That's it. Thank you, Carlos Delmi. Elvia, what's the next one? Bueno, la amiga que no vino, ¿verdad? Porque se quedó allá en la lluvia. Ja. No, ojalá haya llegado con bien. Le pregunta a Tatiana, usted que es su amiga y rival. A ver si llegó a la casa esa muchachita. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo sintieron la experiencia de ser profesores en el Día del Maestro? ¿Qué pueden compartir con sus compañeros? Claro. Es el final del módulo, ¿verdad? Este es su último día de clases conmigo. Espero hayan aprendido. Espero se hayan llevado un buen sabor. Si nunca habían tenido clases de inglés, espero se hayan llevado una buena experiencia. Espero puedan seguir. Si no los puedo acompañar yo, quiero que siempre sigan, que no olviden cuál es su meta. Y un consejo que les doy para un idioma o para cualquier cosa que usted aprenda, si usted deja eso, un mes que lo deje, se lo juro que le va a costar otra vez volver a integrarse y va a volver a pagar y va a volver a, quizás el pago no es importante, quizás el tiempo que ya perdí y otra vez lo tengo que volver a poner ese tiempo para volver a aprender, entonces no. Le invito a que sea constante, más que todo en eso de los idiomas, que seamos constantes por mucho que nos cueste, ya sea en tiempo económico o cualquier dificultad que tengamos. Necesito que por favor no dejen de hacerlo y continúen con sus sueños, porque todos acá tienen un sueño y me lo dijeron at the beginning of the class, right? Unos me dijeron yo porque me quiero comunicar, a mí porque me gusta, yo porque quiero mejores oportunidades. Yo porque necesito cambiar de puesto de trabajo y necesito el otro y el inglés es la clave. Así que lo mejor que yo les puedo recomendar es que sigamos. Si ya no les acompaño yo en esta aventura del idioma,
Siempre ahí tienen mi número, me pueden escribir cualquier consulta. O de sus hijos, vea que tienen ahí una tarea y no entienden. Mire, yo ya busqué y no sé qué es eso. Ahí lo buscamos, y le voy a ayudar con mucho gusto. Como le digo, eso de ser maestro y el de maestro, y lo quiero recalcar, más que todo es vocación, ¿sí? Conectar con tus alumnos, saber cómo están, qué necesitan, qué quieren y qué se les puede ayudar. Y no solamente en el salón, sino fuera de. En mi opinión, ha sido un gusto, lo voy a echar mucho de menos. Estamos en contacto, tienen ahí mi número, me llaman y me preguntan cómo estoy. Estamos en contacto, de verdad, un placer enorme. Les agradezco que hayan llegado hasta el final, les agradezco y los admiro a todos ustedes, los admiro que estén hasta esta hora recibiendo clase, porque sé que tienen un día cansado, sus familias. Así que son grandes, son ganadores, ¿ok? Solo eso, son ganadores. No hay nadie que haga estos esfuerzos, si no aquí estuviéramos 50 personas conectadas, pero mira, al final somos 11, 11 estudiantes y yo de maestra, ¿ok? Así que me despido, se cuidan. Si quieren decirme algo, díganlo ahorita o callen para siempre, porque después no les voy a andar haciendo caso. Ah. Muy bien. ¿Algo en que les pueda ayudar? ¿Todo está claro? ¿Everything is clear so far? Mira, aquí esta bicha dejándome mensaje. Eso, Bárbara, dice él, sí, ahí ya lo pueden leer. Voy a tomar una foto, por aquí lo voy a poner, vean. Lo voy a poner en mis historias, para que vean que me quieren. Ojalá sea verdad. Muy bien. Bueno, los dejo, vayan a descansar. Okay. Espero pasen su módulo y hayan pasado la plataforma, ¿verdad? Porque si no, no lo van a dejar escribir. ¿Sí? Un placer enorme. Les mando un abrazo a todos. Espero la vida nos vuelva a unir. Y ya saben, seguimos en contacto. Buenas noches. Adiós. Gracias por todo. Buenas noches. Gracias por todo. Un placer. Cuídense mucho.